¿Cómo están? Bienvenidos al segundo capítulo de Primera Ronda. Ya estamos en la segunda ronda, nada. Primera ronda, seguimos. Chistes, risas, eso. Gracias, gracias. Comenten desde ya con el hashtag Hablemos de Fútbol Femenino. Este es un programa presentado por Volkswagen que nos está apañando en esta visión de cerrar el año como corresponde, este 2021 que estuvo lleno de fútbol, de mujeres. Tuvimos Copa Libertadores, seguimos con la Champions League, ya vamos a estar con eso también al final del programa. Copa Libertadores, un subcampeonato nacional, ya tenemos campeonas, pero bueno, en primer lugar, el hashtag, primera ronda, campeonas. Y hashtag también, hablemos de fútbol femenino en todas nuestras redes sociales. Agradecerles el cariño, el amor desde ya que nos dieron por este programa. La verdad es que lo recibieron muy bien y estamos muy contentas. Paso a saludar a las panelistas. Coco, bájense de la reja. Está Adela, la voz oficial del Estadio Santa Laura en la final entre Universidad de Chile y Santiago Morning. Qué honor, Coco, tenerte aquí. Muchas gracias y saludar también a la gente que nos entregó todo su cariño, que está muy contenta con el programa y cómo se empiezan a hacer las listas de la gente que quiere estar con nosotros aquí. Sí, tenemos lista de espera. Así es, así que muy contenta. Jacurt, ¿qué tal? Bájense bien, de la reja. Todo bien, sí, abajo de la reja. Todos abajo de la reja. Tuve la oportunidad de estar además ahí al lado de la Coquito, un vidrio nos separaba. Así que todo bien, una gran final, el marco de público, increíble. Además, ver el fútbol femenino. Hace, no sé, 3 años atrás no se veía, imposible imaginarse un estadio así, así que muy, muy lindo lo que fue el final de campeonato. Y como somos primera ronda campeonas, tenemos a las protagonistas de esa jornada y también del campeonato, porque lo animaron durante toda esta temporada 2021. Coco Stadela, por favor. Bueno, tenemos a dos campeones que levantaron la copa el día miércoles en esta gran final del fútbol femenino y al lado mío, qué honor tenerlo también, al director técnico quien llevó la batuta en esta campaña impresionante desde el año pasado, haciendo historia también en el club, llevándolo a la Copa Libertadores 2 veces consecutivas y levantando la copa después de 5 años en la Universidad de Chile, Carlos Vélez. Aplausos, por favor. Qué linda presentación. Primero, muchas gracias por la invitación. Estoy muy honrado de verdad poder compartir con ustedes. Después de tremenda presentación, Coquito, voy a depositarle en su cuenta. Bájese la reja. No, bájese la reja. No, muchas gracias, de verdad. Estamos muy contentos. Estamos pasando por un muy lindo momento y haberlo culminado con un campeonato, de verdad que nos pone muy contentos. Bueno, por mi parte, me toca tener al lado a una histórica, además, portera nacional, no solo defiende Universidad de Chile, sino que además muchas veces la roja de todas. Así que también es un honor, un placer tener a otra campeona en este programa, Natalia Campos, Ñata. Sí, mundialista, mundialista histórica. Mundialista histórica. Olímpica. Olímpica. Oh, mira, tantos títulos. Mira, muchos. Campeona. Está un poco largo el currículum, creo ya. Mejor arquera de la Copa Libertadores. Bueno, y mejor entrenador. Y mejor arquera del fútbol femenino también. Recordemos que se llevó también el premio ahí. Y además siendo magíster. Ya basta. Y además baila bien. Ah, ya. No, muchas gracias por la invitación. Quiero hacer también énfasis a la palabra histórica. No se pierdan el documental. Quiero dejarlo todo invitado porque ahí está todo nuestro camino hacia el Mundial. Oiga, muchas gracias por venir. Felicitaciones a ambos por ser el mejor entrenador de fútbol femenino de la temporada. Y a ti también, Natalia, por ser la mejor arquera de este campeonato nacional femenino. Ya han pasado unos días desde este campeonato. Inevitable que la primera pregunta sea, ¿cómo estuvo la celebración? No, yo el primer día tranquila. Le doy el pase. No, a ver, creo que también hubo eventos entre medio. Tuvimos la gala, tuve el matrimonio de dos amigas.
Así que también celebré por todos lados, todos los médicos, me lo bailado todo, en verdad, pero nada, muy tranquilo, muy contenta, la foto oficial, el asado con el equipo, creo que han sido días súper intensos, pero no dejamos de revivir cada momento del estadio, comentándolo entre las compañeras, así que muy contenta, la verdad, por todo lo que ha pasado. Perfecto. ¿Profe, vio el partido de nuevo o todavía no? Anoche tuve la posibilidad de verlo. Anoche ya me senté a verlo. Un poquito maniático también. Siempre veo los partidos. Ganemos, perdamos. Siempre los veo. No, pero fue un buen partido por ambos equipos. Fue bastante entretenido. Creo que para el espectáculo fue muy bueno. Hubo harta emoción. Por suerte tuvimos la posibilidad de llevarnos la copa. Eso era lo que buscábamos, así que sí, lo vi anoche. Sí, sobre todo el primer tiempo, a mí me parece que estuvo muy, muy entretenido, muy bueno el nivel de ambos equipos. Creo que ya el segundo tiempo ya se notaba más o menos dónde se quedaba la copa, pero concuerdo, estuvo muy entretenido el partido. Sí, le costó ahí leer la lectura que tuvo de juego, fue bien interesante, profesor, porque al principio igual Santiago Morning entró ahí con todo. Tuvo buenas posibilidades, bueno, ahí tapadones de la Nati, pero después se fue dando completamente para la U. Tuvo que, cree que el estadio, el hecho de que estuviera totalmente teñido de azul, también influyó en ese aspecto. Puede ser uno de los factores. Igual tenemos que entender que Santiago Morning no es cualquier equipo, tiene un plantel súper poderoso, entonces sabíamos que en algunos minutos o en algunos pasajes del partido nos iban a someter a algún ataque y nosotros tenemos que estar muy preparados para defendernos. Por suerte lo hicimos bastante bien, nuestro arco está súper bien protegido. Tenemos ahí unas acciones tácticas que son bastante interesantes para nunca quedar expuestos. Creo que lo hicimos bastante bien en ese sentido. Y bueno, después al correr de los minutos ya nos fuimos soltando, empezamos a tener el balón, empezó a correr la pelotita como nosotros queríamos, ya nos posicionamos en campo rival y eso nos permitió también desahogarnos un poco y que a la postre después nos trajo el 1-0, que fue un golazo de la Chama con una acción muy buena que, bueno, por lo demás, Belén, la árbitra hizo una, o sea, dejó continuar una acción donde había un foul previo, pero continuó la jugada y después viene esa transición de donde la Chama hace el gol. Hoy hacía alusión, hemos hecho toda alusión a lo que era el público. ¿Cómo fue para ti, Ñata, sobre todo en el momento que tuviste a la barra de la U atrás, más allá de pedirles también que bajaran de la reja, pero creo que es algo que hacía apoyo ahí. Yo te ayudé ahí. Sí, no, fueron todas las cámaras. Bájense la reja ahí. La Nati ahí ya, papá. Sí, apoyo. No, no apoyo. Mucho, yo lo pedía, por favor. Sí, muy bien. Estaba ahí pidiendo, por favor. Bueno, pero además de la bajada de la reja, no sé si habías vivido alguna vez esa experiencia, como de tener a toda esa galería en tu espalda dándote el apoyo. Claro, yo salí al calentamiento y ya había mucha gente ahí en la galería y gritando y todo. Y ya en el calentamiento era difícil comunicarse con la Paco y con Raúl. Y nada, pero estaba muy contenta, como que estaba en el calentamiento y en verdad estaba cantando las canciones mientras hacían los trabajos, como que algo que no podía evitar, pues canciones que uno se sabe desde chica. Entonces, nada, estaba muy contenta por ver eso. Creo que, claro, lo he vivido a nivel de selección en el ámbito internacional, pero encuentro que tiene un valor adicional porque en el campeonato femenino no se había vivido algo así. Es algo que estamos luchando desde hace mucho tiempo, cuando iban con suerte los papás a ver los partidos. Y nada, y ver eso, yo creo que todas sabíamos que iba a estar lleno, pero nadie lo dimensionaba hasta que nos paramos en esa cancha. Y yo creo que todas lo disfrutamos y fue lo más lindo de esa tarde. Y yo creo que para ambos equipos fue muy lindo eso. Sí, sobre todo por cómo se dio el partido y cómo empujó a la gente, profe. Porque fue algo que por diferentes motivos no se había dado. Habían llenado también el CDA con esas galerías Mecano que estaban poniendo en los últimos partidos, sobre todo en el semifinal, en los playoffs, se repletaba, ¿no? Porque el CDA es su casa. Ahora, en el Santa Laura nos dice, bueno, ahora nadie puede decir que el fútbol femenino o que la U de mujeres no llena estadios, porque los llena. Esto también deja un poco a los dirigentes sin muchas excusas al momento de cuando vayan de nuevo en un partido importante y quieran jugar precisamente en un estadio, porque mínimo van a llegar 12.000. Mira, sobre esa reflexión, el año institucional a lo mejor no fue tan bueno.
y el equipo femenino fue quien le daba de alguna u otra manera cierta tranquilidad o alegría a todo el hincha de la U. Las jugadoras fueron quienes se ganaron el cariño y el respeto a través de un trabajo muy responsable a la espalda de ella. Entonces, yo creo que fue el agradecimiento de ellos hacia este equipo que de alguna u otra forma enamoró con su forma de jugar y que querían estar presentes en esta final. Ojalá que mañana pasado en partidos importantes, o si los pudiéramos categorizar en clase A, pudiéramos tener un estadio para que todo el hincha de la U pueda asistir. Nati, ¿tú qué crees que fue lo más difícil para la U en este torneo? Porque si bien se dio una campaña casi perfecta, tuvo muy buenos resultados, pero ¿hubieron aspectos que tú sientes que costaron más o lo que más complicó quizá al plantel? Sí, creo que estuvimos un poco bajas en lo que era el juego de balones detenido defensivo. Creo que, de hecho, también el partido que empatamos con Audax y con Palestino pasaron por ahí. Y creo que esa fue un poco la deficiencia que tuvimos durante el año, pero también ir agarrando el estilo defensivo que quería el profe nos costó en un principio. Creo que, no sé si hago una comparación de la forma en que nos coordinábamos en la primera Copa Libertadores y a cómo terminamos el año, creo que se coordina mucho mejor el equipo en ese sentido. Pasamos menos riesgo a medida que iba pasando el año porque también íbamos coordinándonos mejor. Pero no, creo que fue un campeonato muy evolucionado en ese sentido. Creo que en el quedamos al debe nomás un poco con las pelotas detenidas, que era un poco la preocupación que teníamos en cada partido. Y ahí es cuando se me escuchaba como perro con la marca, no sé, responsabilidad individual y muchos gritos que salían después, pero logramos superar esa valla y logramos cerrar el año de buena forma sin casi muy pocos goles, así, ni siquiera goles en la final. Entonces creo que también eso es algo muy importante. ¿Orgulloso, profe, de su faceta defensiva? Sí. De la del equipo, no sé usted, pero al menos de la del equipo. Sí, porque una de las cosas que le dimos mucho más énfasis, o sea, si bien es cierto no hicieron 4 goles, son 3 de táctica fija y una situación puntual que pasó para el partido de Colo-Colo, que fue un casi táctica fija eso. Sí, bien. Prácticamente, pero de táctica funcional, no. Nunca nos pillaron, a lo menos en el torneo nacional, tan descubierto, y eso habla bien del convencimiento de las jugadoras que lograron plasmar en cancha la idea que teníamos nosotros como cuerpo técnico. Y en cuanto a la Copa Libertadores, porque me parece que esa fue la gran deuda de la Universidad de Chile, no solamente de ustedes, sino que también de Santiago Morning a nivel internacional. Bueno, arrancaron con un triunfo, una goleada contra Real Tomayapo, el 0-6, después de ese partido frente a Alianza, que yo estoy segura que el profe todavía revisa, dígame si no. Y después y después frente a Deportivo Cali, uno de los equipos más fuertes también del campeonato, y fue un 4-1. Lecciones, porque a nivel nacional es difícil medirse, se empiezan a medir recién a nivel competitivo en los playoffs cuando tienen que enfrentar a Colo-Colo, a Palestino. Bueno, Santiago Morning no han enfrentado solamente en las finales, que se dio después de la Copa Libertadores, entonces es difícil medirse, a pesar de que ustedes juegan constantemente con los sub-16, tienen equipos de hombres también que hacen de rivales, de sparrings. Pero Copa Libertadores, ¿qué pasó? Profe, ¿qué cree que pasó? Bueno, para nosotros fue muy ingrata la segunda Copa Libertadores. En rigor nosotros teníamos la intención de pasar de fase, ese era el primer gran objetivo. Siempre dije que los rivales iban a ser muy complejos, nunca miramos a ninguno por sobre el hombro. Creo que esa es una de las grandes fortalezas que tenemos, porque lo planteamos todos los partidos de la misma manera, con la responsabilidad que merece. Sabíamos que teníamos que marcar diferencias así con el equipo boliviano, que en 2 semanas o en 3 semanas de desarrollo de campeonato iba a ser imposible que nos ganaran, o sea, no imposible, pero iba a ser muy difícil, porque no hay un desarrollo constante en un equipo, claro, que era muy difícil que nos pudieran ganar. Fue campeonato flash, además, en Bolivia se exactamente armaron recién. Por eso digo de 3 semanas. Y luego el equipo peruano, sabíamos que era base de su selección, más 4 incorporaciones importantes del equipo colombiano, entre ellas un par de jugadoras que habían jugado mundiales y juegos olímpicos, entonces no era menor.
creo que las charlas técnicas siempre fueron enfocadas a que no teníamos que tener amarilla en el primer partido, que teníamos que marcar la diferencia, que teníamos que ganar, pero que el segundo partido iba a ser muy importante para nuestra clasificación. Y sabíamos que el equipo era muy pesado y iba a ser duro. Si bien, creo yo, a mi forma de pensar y de manera tratando de ser muy objetivo, el rival no fue superior a nosotros en términos de juego, 100 goles porque nos ganaron. Pero de ahí, yo creo que ahí fue lamentablemente la clasificación que se vio opacada, digamos. Yo voy a repetir pregunta del programa anterior porque creo que igual es importante no dejarlo pasar. ¿Creís tú, Ñata, que afectó el hecho de que se iba a jugar en Chile esta Copa Libertadores? Que la idea fue, ya no se había jugado en Chile en marzo, se iba a jugar en Chile ahora, sobre todo la U teniendo un gran público y que prácticamente por temas administrativos se haya ido de un minuto a otro a Paraguay. No sé, a nivel grupal, te puedo responder eso. A nivel personal, me molestó muchísimo porque uno llega a Paraguay, y que es la sede de la Conmebol, y uno piensa ya, por lo menos va, quiere pensar bien al final, y piensa ya va a estar bien hecho, dueños de casa de la Confederación, ¿cómo no van a hacer algo bien? ¿Cachai? Pueden. Y pueden, y tienen los recursos, y están ahí mismo, y aún así se nota que el esfuerzo fue precario, ¿cachai? Como que... Yo estaba súper molesta y estaba súper incómoda, al menos en la Copa, porque los calentamientos eran en una cancha de futbolito que le pusieron un pedazo de alfombra. E incluso en un par de calentamientos no estaba ni el arco de futbolito puesto. O sea, calentar en un arco de futbolito para jugar un partido de fútbol, sabiendo la humedad, sabiendo la lluvia, onda, yo necesitaba entrar a esa cancha. A mí en el primer partido me cuesta prácticamente el primer tiempo orientarme en esa cancha. Entonces... A mí personalmente me molestó, yo estaba incomodísima y además pensaba, si esto fuera en Chile, no, esto no hubiera pasado, esto se hubiera manejado de mejor forma. Porque sabemos que dentro del fútbol femenino, acá en Chile se están haciendo bien las cosas, todavía se está al debe, se está trabajando, pero si lo comparamos con otros países, claramente se están haciendo mejor las cosas. Entonces, a mí en lo personal sí, no sé si al grupo le habrá incomodado en ese sentido. Yo al menos estaba muy incómoda en esta Copa Libertadores, a diferencia de la anterior. Además que el desgaste que se hace es brutal, o sea, son partidos cada 3 días, un clima que es diferente, llegan casi encima, la recuperación, considerando, a ver, insisto, uno, el tema de las canchas, porque se ocupan las mismas canchas, son 2 estadios de sede, se juegan 2 partidos por jornada en cada cancha, entonces eso también, profe, va afectando. ¿Cómo vio al grupo en ese sentido desde lo físico? ¿Se hace como la referencia entre la Copa Libertadores que se jugó el 2021 también en marzo allá en Argentina y el equipo que fue a jugar, bueno, independiente de las bajas, digamos, de Fernanda Ramírez, de Carlos? Grace, y no olvide que antiguamente la Copa Libertadores femenina se jugaba día por medio. O sea, se jugaba, se descansaba y se jugaba. Ese era el formato de la competición. Hoy día a lo menos ganamos un día más. Y que sigue siendo a lo mejor malo, pero claro, menos malo que las Copas Libertadores de años anteriores. Siento que físicamente no sostuvimos la competencia. Uno tiene que ser muy crítico con nuestro trabajo. No lo sostuvimos, no pudimos mantener, nos costó un poco, no un poco, sino nos costó bastante la recuperación de las jugadoras. Debo ser súper honesto, por ejemplo, no sé, partido 6-1 contra Mayapo, por ejemplo, podríamos haber sacado a Paloma. No tengo una segunda como Paloma, considerando sus condiciones técnicas, tácticas. Sí. Nos vimos igual. No sé si hay otra como Paloma también a nivel nacional, profe, está poniendo la bala muy alta. Sí, o sea, alta, claro, sí, pues. Pero bueno, también no tuvimos a nuestras 2 centrales titulares que habían sostenido el campeonato, más la Copa Libertadores, entonces. Brutal. Claro, uno igual tiene que hacer una reflexión, un análisis súper objetivo y completo de lo que pasó en la segunda copa, pero a veces se gana y otras se aprende, y en esta nos tocó aprender muchísimo, y así que esperamos tener mucho más herramientas para la próxima copa. Bueno, ya que tocó el tema de la próxima copa, y con lo que se viene también para Carlos Vélez, ¿qué va a pasar? ¿Se queda en la U, profe, o...? ¿O fue? Súbanse a la Belineta. No. ¡Ah!
que a mí me da o se va a bajar de la reja, dígame el tiro. Me da vergüenza cuando me dicen esa cuestión, de verdad. ¿Por qué, profe? No, es que no sé, soy un... Me da como vergüenza. Como está no... bien, profe, tiene que dejarse. Bueno, el... De momento sí, continúo en la U, esa es la intención. En los próximos días tenemos una reunión con la gerencia deportiva para plantear los objetivos también para el próximo año. Nati. Yo por el momento tengo contrato vigente, pero también obviamente hay conversaciones para ir mejorando las condiciones y todo. Y no, hasta el momento no ha llegado nada, así que por el momento estoy tranquila acá. Que, seguro que sí, Amelia. Sí, es que usted dice, profe, y Nati, que hay que pensar los objetivos del próximo año, pero quedan conversaciones pendientes, imagino, a nivel de contrato también de las jugadoras, porque creo que es diferente negociar, sobre todo con un campeonato, pero esto para los incrédulos, seguro que los dirigentes y las personas que las vieron jugar, que las vieron entrenar, saben el valor que ustedes tienen y lo importante que han hecho en un periodo de 2 años, o sea, no es menor. 2 Copas Libertadores, 2 finales del torneo, son campeonas, entonces hay un valor agregado y hay alguien que también se tienen que convencer y decir, ok, efectivamente también están llevando 12.000 personas, no están en el mismo pie en el que estaban el año pasado, y ese también es un valor agregado donde, no sé, es fácil decirlo desde aquí, que soy periodista, pero... De decir, viejo, valemos un poco más también. O sea, yo como cuerpo técnico valgo un poco más. Yo como jugadora también valgo un poco más. No es que antes no lo fuera, pero al menos ahora hay argumentos que poner sobre la mesa, ¿no? Claro, desde esa reflexión seguro que todos nos hemos valorizado mucho más. Pero más allá de eso, lo que yo particularmente quiero es poder... poner en la mesa los objetivos, que nos planteemos algo en conjunto y poder desarrollarlo. Eso yo creo que te da mucho más tranquilidad para poder desarrollar lo que significa el fútbol femenino en la U. Tenemos cosas muy importantes por hacer. Hoy día nosotros estamos haciendo pruebas masivas, queremos darle desarrollo a las jugadoras. Le hemos dado continuidad a procesos de jugadoras muy jóvenes. Recuerden ustedes que, bueno, Montserrat González jugó una Copa Libertadores siendo muy jovencita. Lo mismo Bianca, sí. Ahora de selección la Monceta. Exacto, hoy día tenemos muchas expectativas, pero muy mesuradas, por supuesto, con lo que va a ser Karen Fuente, una niña que tiene mucha proyección a nuestra visión. Entonces se están haciendo, insisto, creo yo, bien las cosas, y esto se tiene que sostener en el tiempo, no puede ser al azar, y para eso necesitamos concretar los objetivos. Bueno, hemos hablado harto de cómo lo está haciendo la U, pero a mí me gustaría también escuchar la opinión de ustedes de cómo qué les parece o cómo se ha estado dando la Liga Chilena. Se habló mucho, sobre todo en esta segunda Libertadores, del estancamiento del fútbol femenino en Chile, a diferencia de, no sé, Colombia, que quizás está empezando a hacer las cosas bien. ¿Qué les parece o cómo, desde el punto de vista de ustedes, es que está funcionando el torneo local, la Liga? Bueno, o sea, a ver, si hacemos un comparativo desde la perspectiva de la Copa Libertadores, me parece un poco injusto, porque la Conmebol hace que la Copa Libertadores femenina sea injusta. Claramente Colombia tiene muy buena jugadora y vienen trabajando muy bien, pero también tengo entendido que tienen un campeonato corto y que las jugadoras se mueven según quién clasifica la Copa Libertadores. Entonces no es como que se esté, siento yo al menos mi sensación, que no es que haya un proyecto de desarrollo, sino que son las mismas que se van cuidando, van mejorando, obviamente van adquiriendo experiencia y se van moviendo de equipo en equipo para estar participando en una Copa Libertadores, y obviamente eso les da más roce internacional a ella. En el caso de que, no sé, la U no hubiera clasificado, nosotros ya nos quedamos un año sin un roce internacional. En cambio, ellas simplemente se mueven de equipo y van a la Copa Libertadores. Entonces creo que... en base a eso, creo que es un poco injusto la comparación, pero si hablamos de desarrollo de proyectos, creo que tiene buen futuro el proyecto que se está desarrollando en Chile. Sí falta trabajarlo, pero en ese sentido creo que se está haciendo un trabajo súper serio a diferencia de otros países. ¿Y qué pasa con esas bases, profe? Porque lo de las bases del campeonato nacional femenino, que lo toman los presidentes de los clubes masculinos, ¿ah? Que no siempre están ligados, que no siempre están ligados, o en muy pocos casos están ligados directamente con su rama femenina, sino está tercerizada. Ellos son los que toman decisiones y son bases que tienen siempre errores y que no permiten esto de a los equipos chilenos de reforzarse como dice la Nati. O sea,
pasa en todos los equipos que prácticamente, no sé, con, por ejemplo Perú con Alianza Lima, también se pudo traer a jugadoras de Colombia, pasa de igual manera con los equipos colombianos. En su momento pasó igual acá, Colo Colo fue a jugar, digamos, creo que la primera Libertadores que juega Colo Colo, creo que la Tiana estaba en Everton todavía y fue a jugar. La también sacaron como a lo mejor. Pero armaron un equipo para la Copa. ¿Qué pasa, profe, con la base? En alguna oportunidad yo también lo hice. Sí. Sí, pero a lo que voy, por ejemplo, América de Cali se fueron todas a Santa Fe y Santa Fe salió campeón. Exacto. Y América de Cali había llegado a la final en la anterior, entonces. Exacto. Y todo fue en el mismo año. ¿De qué estamos hablando? Pero acá, claro, ¿quién se mueve así? Es la como base que acá no lo permiten, esa es la crítica. Claro, pero eso no lo permite porque el campeonato de acá está estipulado, es más serio. En cambio, el de allá no. Ah, es como que debe ser al revés, ¿o no? Yo creo que de la Conmebol debería tener una exigencia a las federaciones, claro, para tener campeonatos nacionales de larga duración, de forma seria y más establecidos como el que tenemos acá en Chile. Claro. Y que sus jugadoras fueran finalmente, claro, las que participan todo el año en la liga y esas fueran las jugadoras que claro, participen la en la Copa Internacional. La misma copa hecha en el mismo año, claro, se cambiaron todas de equipo. Es como que nosotras y Santiago Morning nos hubiéramos fusionado, bueno, claro, y llevemos las del Colo y vamos a competir. Exacto. ¿A quién se hubiese llevado del Chaco, profe? No, tiene muy buena jugadora. Tiene muy buena jugadora. Ya, pero a la mitad del plantel. Nombre uno. Karen Araya. ¿Se la llevaría ahora a Universidad de Chile? Seguro. Seguro. ¿Tiene alguna propuesta? ¿Hay algo sobre la mesa? Con su representante. Claro, tenemos su WhatsApp. Le invitamos al programa pasado. Podemos escribirle ahora. No, pero de Karen Araya, ¿le gustaría una volante de sus, sí, características mixtas? Bueno, con Karen trabajamos juntos, nos tenemos mucho cariño, vivimos muy cerca, nos hemos topado por ahí por el parque de la vecindad. Así, ¿ah, y le grita, le dice así de repente como ándate para la U? Karen comprando el pan para se la U. Se lo dije, ya estamos esperando. No, pero fue en modo de broma. Pero si tuviera la posibilidad de hacerlo, claramente que lo haría. Nati, que dice, bueno, tú conoces a Karen Araya, sí, de más. Sí, no, jugadoraza. Creo que, obviamente, todas las jugadoras pasamos por alto y bajo, pero la Karen siempre ha sido súper determinante en el equipo en que se encuentre. Entonces, tiene una jerarquía ahí en la cancha y arma jugadas muy buenas y tiene un golpe de distancia también muy peligroso. Entonces, obviamente, eso beneficia a cualquier equipo. Sí, es muy peligroso. Ahí tuvo una contra letal que yo veía a todas corriendo para atrás, pero a la velocidad de la luz, tratando de llegar a cerrarle a la Karen. Oiga, profe, y pensando, bueno, sabemos que su situación está por verse, que tiene que conversar, pero hay situaciones como los refuerzos que hoy día caen de cajón, por ejemplo, defensa central, ¿o no tanto? O sea, hay algunos puestos que nosotros quisiéramos reforzar, pero como te digo, no quiero proyectarme todavía ya, sin pensar que el club nos diga cuál va a ser nuestro lineamiento para el próximo año. Si vamos a tener un presupuesto para poder traer refuerzos o si vamos a contar con el plantel que tenemos hoy día. Mejorar esos contratos, porque también. Esas son las cosas que se tienen que definir y se tienen que definir pronto porque el tiempo pasa rápido. ¿Y hay ofertas sobre la mesa? En lo personal, dice. Sí. O sea, alguna posibilidad, como les comenté en alguna oportunidad, estoy trabajando con una empresa de representación, estamos viendo cómo vamos a proyectar mi futuro. Insisto, estoy muy cómodo y feliz en la U. Pero también hay que plantear los objetivos que se vienen. ¿Que se quede el profe o no, Nati? ¿Qué sí, hiciste? Pues un buen entrenador. sin compromiso. No, latigazo. Sí, aquí no, la Belineta no puede partir. Le vamos a sacar la Belineta. Le vamos a quitar la llave. Le vamos a quitar la llave a la Belineta. Oye, a propósito de Volkswagen y las llaves. Ah, no. Hashtag hablemos de fútbol femenino. Es un programa. Esto lo estamos haciendo gracias a ellos, además. Y hashtag primera ronda, campeonas, porque estamos con invitadas de la Universidad de Chile desde la Casa Estadio. Aquí nuestra casa estudio, vamos a ver cómo le ponemos, así que para que comenten en redes sociales. Les tenemos una gran dinámica, ¿ah? ¿Qué les parece? Vamos. ¿Están preparadas? Porque es una competencia. Ay, el profe es competitivo. No. Profe, sin pegar, que no le gusta perder. A ninguno le gusta perder. Así no, que yo soy más tranquila, pero por allá. El que mete el gol pregunta.
Eso nomás les voy a adelantar ya. Porque vamos a bajar al primer piso. No, pero no. Se ataja con los pies. Es verdad, es verdad. Hay una arquera de por medio. Así que los voy a invitar a que bajemos al primer piso de la Casa Estadio para el fútbol de esta primera ronda en su segundo capítulo. Y me encuentro en la boletería de Casa Estadio porque yo este partido sí que pago por ver. A ninguno le gusta perder, lo hemos visto en llamas, ¿ah? Y yo espero que no haya violencia. Pero esto no lo voy a controlar yo, lo va a controlar Coco Estadela, que les va a dar el reglamento de este segundo partido, el segundo match que tenemos en la Casa Estadio. Este es nuestros invitados. Así es, esta es la segunda ronda del fútbol y las reglas claras. Manos sobre la mesa. No pueden pasar la mitad de cancha y quien anota, pregunta. Mejor de 5, el primero que llegue a 3, gana. Y vamos a partir en 3, 2, 1, cachipún primero. Cachipún, cachipún. Sí, a la primera. Cachipún. Maravilloso. Ya. 3, 2, 1. Comenzó el partido. Ahí está. ¡Uy, Natalia Campos! ¡Se anotó el primero! ¡Campos! El tablón virtual saltando. Ah, claro. El 2022... ¿Qué dice ahí? ¿De qué me dice? Ah, me imagino jugando, dirigiendo en... Universidad de Chile. ¡Yeah! Muy bien, muy bien. Marcador virtual aquí ya marca el primero para la Ñata. Ahí está, crack loss. ¡Beli! ¡Uy, golazo del profesor! Oye, no sale. Sí, se me quedó la pecera transparente. Profe, tiene que leerla. Para ti, mi mayor virtud es... A ver, voy a sacar una lista debajo de la mesa. No, el liderazgo. El liderazgo y el voz de mando que tiene. 1-1 el partido. Debería partir yo. Sí, ya así empezó, es. Ya empezó. 1-1 el marcador aquí, biológico, virtual, no sé cómo llamarlo. Ja, marcando el 1-1 en este partidazo, el fútbol. Está Campos, juega Campos, va a rematar. La detiene ahí el profesor Carlos Vélez. ¡Juega! ¡No! ¡Pero qué golazo! ¡Así! ¡Qué jugador! Vamos a ver qué dice. ¿Cuánta magia en esa jugada? No, mucha bicicleta. ¿Qué refuerzo te gustaría que llegara a la U para el 2022? ¡Oh! Piénsalo bien. ¿Cómo tengo que hablar de jugador específico? No, jugadora específica. Jugadora específica. ¿Estás segura? TikTok. Porque esto lo va a escuchar la dirigencia. Isidora Hernández. Mira. Mira, 2-1. El marcador virtual. La Ja ahí haciendo dotes de marcador. Está Campos. Si convierte, así es. Si convierte, gana el profesor Carlos. Cracklos, como le dicen. Está Campos. Mira cómo remata. 1-2-3. ¡Uy! ¡Lo empató! Y sí, muy peleado. Muy peleado, muy peleado. Vamos a ver. Lo que te marcó de mí este año. Que en momento de más complejidad ella tuvo mucha nobleza para ayudar a tirar el equipo para adelante. Voy a llorar. Aplausos. Impresionante esta cancha. Vamos a llorar. 2-2. El marcador está. Cracklos. ¡Oh! ¿Pero qué fue eso? ¡Qué error! Se mandó ahí como perdió ese balón. Pelota detenida. Juega para allá, para la derecha, para la izquierda. Quiere confundir al rival. Ahí está Campos. Que va a rematar. 2-2. El partido. El que anota gana todo. Hay nervios. Uy, qué peleado que está. Ahí está bicicleta. ¡No! ¡Trampolín y golazo! ¡Ah, sí! Vamos a ver la última pregunta. Estuvo peleadísimo. ¿Qué dice aquí lentes, para por favor. ¿Qué me regalarías para Navidad? Para Navidad. Unos lentes. Unos lentes de contacto y tinte para el cabello, por favor. Y así es, se termina entonces este fútbol, el ganador Crack Los Bellis. ¡Aplausos! Qué reñido estuvo. Quiero marcar el importante rol del marcador. Sí. El marcador, ¿cómo estuvo el partido? Un placer ser el marcador humano, muy peleado el partido. Oye, hay gente en la reja. Oye, bájense de la reja, por favor. Nos vamos para arriba entonces para la última parte de primera ronda, en su capítulo 2. Recuerden comentar con el hashtag primera ronda campeonas. Vamos para arriba. Volvemos con nuestra transición.
y con nuestros invitados, invitades. Profesor, ¿qué les pareció a ti el juego? ¿Les gustó? Sí, peleadísimo. Peleadísimo, ¿no? Muy entretenido. Las preguntas incómodas que se dieron, uf, al horno estuvimos. Oigan, antes de terminar, Laja nos trae la agenda de la UEFA Women's Champions League de nuestra Diane Endler. Ah, gran amiga de Natalia. Oye, puro orgullo, ¿no? Puro así orgullo, como, amiga, sacado. Qué orgullo. Amiga, qué orgullo. ¿Sí o no? Sí. ¿Qué? No, es muy lindo. Si al final, desde los 14 años que partimos en Santiago Oriente y después llegamos a la selección, ella era delantera, yo era defensa, nos tiraron al arco. Y no, desde ahí en adelante, crecer juntas, verla cumplir sus sueños, verla competir, ha pasado por todo tipo de momentos y ahí hemos estado siempre, así que no, puro orgullo lo que está logrando ahora. Sí, amiga, qué orgullo, imagínate. Ahí, Tiane, que te vaya bien en el Balón de Oro. Básicamente. Una amiga, uno le va a decir eso. Ya, ja, a propósito del Lyon, de nuestra Tiane. Sí, así, a propósito del Lyon, porque mañana miércoles tenemos Champions, juega, bueno, el Barcelona, el Grupo C y Arsenal, que son los dos ya prácticamente clasificados, tienen sus partidos a las 5 de la tarde, pero antes de eso, a las 2:45, un cuarto para las 3, el Lyon de Tiane Endler, que además, que qué orgullo, amiga, porque además saliendo con la jineta, sí, en el Olympique. Llegó con la jineta. Llegó con la jineta. Llegó, sí, sí, y del PSG, chao. Chao. No importó nada. Sí, del PSG al Lyon y jineta. Así es. Bueno, vamos a ver ahora porque Wendy Renard volvió. Estaba lesionada ella, se lesionó después de los primeros partidos, así que vamos a ver quién sale con la jineta el día de mañana. Pero a las 14:45 horas de Chile se puede ver por YouTube, es gratis, es fútbol femenino de primer nivel. Está toda la Champions en YouTube de manera gratuita, así que véanla. Ahí yo siempre estoy en las redes sociales dando los links a la hora de los partidos. Y el día jueves juega la Juventus, el Chelsea, el Real Madrid también, que está jugando por primera vez la Champions. Y bueno, el Paris Saint-Germain, el ex equipo de la Tiane, que también ya está clasificado. Ya saneado de todos sus líos que tuvo el PSG hoy el Cahuín. No sé hoy si Cahuín. No estábamos ahí todos y los giros que dio ese Cahuín, profe, pero no le ha pasado eso a su equipo. No, que no pase nunca, por favor. Ojalá que no. No queremos Cahuines. ¿Cuál fue el final? No, el Cahuín pasó, terminó siendo como una infielidad, ¿o no? Así la que es, por sí, eso sí, la habían cobrado. La, Vidal, la señora David, sí, pero no, igual que haya habido un fierro de por medio a una jugadora. Me acordé de la película Ay, Toña. Oh, muy buena, de la patinadora. Sí, muy que buena. Le vea el fierrazo en la rodilla. No, ah, no. De ahí robaron la idea. De ahí sacaron la idea. Para más Cahuines de Champions, síganos en nuestras redes sociales. Pueden mandarnos un DM para que se lo contemos en extenso, ¿no? Te digo, el tema de la China Suárez, del porte de un poro, todo con la guandanara al lado de este del fútbol femenino. Bueno, profe Nati, muchas gracias por venir a esta primera ronda. Sus deseos para esta Navidad, iba a decir, no, pero para el 2022, para el 2022. Nada, que siga creciendo el fútbol femenino. Hay harto por hacer, hay que generar mucho desarrollo y espero que todos los clubes también se pongan la camiseta para que vamos fomentando el crecimiento del fútbol femenino. Eso me gustaría en general. Yo sí le puedo pedir algo al viejito Vascuero, voluntad y recursos de la dirigencia, eso sería lo ideal. Voluntad y recursos. No, perfecto. Vamos a escribir. Yo una carta corta. Para la NFP, la que le hicimos la semana pasada. Esa vamos lima. A agregar estos deseos. Sí, vamos a agregar estos deseos. Es cierto, y sobre todo el tema de la formación es importante. Lo último, chiquitito, profe. ¿Campeonato largo o campeonato zonal debiese mantenerse? Yo prefiero campeonato largo. Ya, perfecto. ¿Campeonato largo, Nati, también? Sí, también. También es mucho más competitivo, mucho más. Perfecto. Bueno, antes de que se vayan, les tenemos un regalo. ¿Qué pasa, el viejo más coronado? Un auto. Un auto de bomba. Casi. Un auto inflable. No, pero estamos creciendo aquí, así que agradecemos a Volkswagen. Lo muestro. No es una manta. Claro, ahora que se van de vacaciones. Es un cooler. ¿A qué es? ¿Habrá vacaciones? ¿Por qué ese tiene fierro? Vacaciones? ¿A quién le va a pegar? Ah, no, a nadie. Son mochilas. Son mochilas. Ah. Así es, para que se vayan ahí de... Mochilas de camping. Te ayudó, ¿no? Sí, es que el scotch. Oye, un cooler. Está grueso el scotch. Espectacular. No. Está bueno. Otra cosa.
aquí una mochila. Qué lindo. Como bolsito. No, espectacular. Agradecemos a Volkswagen. Claro. Eso. Muchas gracias. No, gracias a ustedes por venir, por acompañarnos en Primera Ronda. Y ustedes sigan comentando con el hashtag, con los hashtags. Hablemos de fútbol femenino y Primera Ronda campeonas. Les recordamos que este capítulo queda en Spotify, así que también lo pueden encontrar ahí. Y si lo están escuchando muchísimo después, pueden seguir viendo los partidos de la Champions. Sí, así que quedan arriba para que estemos ahí en contexto. Síganos en nuestro Instagram, @primeraronda.tv, en nuestro Twitch Primera Ronda. También tenemos Twitter. No sé si contamos con Twitter, estamos con Twitter. No, todavía no tenemos Twitter, no importa, a nadie le importa Twitter. Ah, no, así no importa mucho. Facebook, YouTube, en fin. Primera Ronda, ya si nos siguen en Instagram, van a poder encontrar todos nuestros nexos. Un saludito, pues ya que no hubiera un momento incómodo. Es verdad, en esta ocasión, pero ay, no, momento incómodo. Saludito, pero se quedó Seba. Salud. Perfecto. Salud y nos vemos en el siguiente capítulo de Primera Ronda. Que estén bien. Chao, chao.